Las recientes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra en la colonia Bellavista de San Marcos, donde una familia quedó soterrada. Voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde y comandos de salvamento trabajaron en conjunto para rescatar a las víctimas. Fuimos alertados por el sistema de emergencias 911, ¿verdad? Y llegamos acá al lugar, pues, y nos encontramos con el derrumbe de prácticamente un paredón. Vemos que El Salvador, por lo menos ahorita el país, está en estado de emergencia, estamos en alerta amarilla, ¿verdad? Y pues, lamentablemente, pues, suceden este tipo de cosas, más que todo en las zonas de alto riesgo. El trabajo en equipo de las instituciones fue clave en las labores de rescate, en las que algunos vecinos también se dispusieron a ayudar, pero la lluvia complicaba la tarea, ya que los deslizamientos de tierra continuaban y hacían que aumentara el grado de peligro. Ahorita se está trabajando en eso, pero está teniendo cuidado porque todavía se está deslizando la tierra, ya que está bien inestable y el paredón, todo le cae encima. Entonces eso ya está complicando la situación, pero sí, ya se encontró. Y pues bueno, es cuestión de horas para sacarlo. Una mujer de la tercera edad fue rescatada con vida, mientras que una joven identificada como Carmen Noemí Vázquez, de 21 años de edad, falleció ante la tragedia. Su compañero de vida, René Alexander Morán, de 28 años, logró ser rescatado con vida, pero falleció mientras era trasladado hacia un hospital cercano. Carlos Méndez, TCS Noticias.